La juventud de Pozo Almonte tuvo un importante espacio de desarrollo y esparcimiento en el camping municipal, con el desarrollo de la feria juvenil organizada por la Oficina Comunal de la Juventud, OCJ, y Dideco, pertenecientes a la ilustre municipalidad de Pozo Almonte. En la concurrida instancia de recreación, información y participación juvenil intervinieron distintos organismos, los cuales se hicieron presentes con el objetivo de apoyar a los jóvenes en distintos aspectos, como lo son los temas laborales, educacionales, sexuales, de participación ciudadana, deportes y la cultura en general. ¿Cómo están, chiquillos? Ahí saluden. Estamos en transmisión en vivo. Bueno, este evento a nosotros nos parece muy importante, ya que se genera una instancia, un factor protector en los jóvenes, en donde tienen la oportunidad de tener espacios de esparcimiento y desarrollarse en distintas áreas con distintos talleres. Y esto es una oportunidad para nosotros como servicio para venir a hacer prevención, acercarnos a los adolescentes y a la familia para poder informar acerca del trabajo que nosotros hacemos, en dónde nos ubicamos y cómo pueden recibir orientación. Si es que es importante para nosotros. En caso de que la juventud necesite acercarse a ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, nosotros trabajamos en 3 colegios como programa. Trabajamos en el colegio, en el liceo de Pozo Almonte, trabajamos en la escuela básica de Pozo Almonte y en la escuela Estrella del Sur. Nosotros trabajamos los días martes fijo en la escuela básica, en el liceo estamos los jueves y en la Estrella del Sur estamos los días miércoles. Entonces, estos días nosotros podemos estar ahí y los chiquillos pueden acercarse a nosotros. O bien, en las dependencias de Dideco está la oficina de Senda Previene. Como programa Buen Vivir es súper importante que nosotros nos acerquemos a la comunidad en general, pero especialmente a los jóvenes, porque bueno, nosotros, como tú sabes, nosotros promovemos los derechos sexuales y reproductivos, y es importante también que desde la prevención abordemos las temáticas de la sexualidad y la reproducción. Es por eso que, bueno, para nosotros es súper grato poder venir acá, entregar también preservativos a los adolescentes, para que no solamente tengan esta noción de los preservativos como un método para el embarazo, ¿cierto?, para prevenir el embarazo adolescente, sino que también para las enfermedades de transmisión sexual y también nosotros dando siempre la orientación que corresponde frente al tema. Bueno, en primera instancia nosotros estamos haciendo difusión de las 2 líneas programáticas que tiene el programa. Nosotros trabajamos con una línea de atención a mujeres que son víctimas o han sido víctimas de violencia en contexto pareja, y además tenemos una línea de prevención de violencia. En esta línea de prevención nosotros trabajamos con jóvenes desde 14 años, hombres y mujeres, y la idea es que ellos conozcan el trabajo del centro, qué es lo que se hace. Realizamos algunas charlas, principalmente en los jóvenes, para visualizar las situaciones de violencia que ellos puedan tener en sus pololeos. Eso es lo que hemos estado haciendo ahora, primero la difusión del centro, y ahora vamos a realizar una charla para los jóvenes que quieran participar en las instalaciones de bomberos, explicando más o menos algunos contextos en situaciones de violencia que las vamos a representar yo con mi compañero, y para que ellos puedan hacer el análisis e ir evaluando cuáles son dentro de sus relaciones de pololeo o futuras relaciones de pololeo, cómo se expresa la violencia o cómo sería una relación libre de violencia. Con música, baile y una gran fiesta, los jóvenes interactuaron entre sí en diferentes alternativas, pasando por el breakdance, el malabarismo, el tenis de mesa, fútbol, música en vivo, zumba y boxeo. Fueron como se intentó dar espacio a las múltiples opciones que los jóvenes de Pozo Almonte escogen para desarrollarse como parte importante de nuestra comuna. También Senda y Cernamec, preocupados por los índices de violencia en el pololeo y el consumo de drogas, expusieron didácticas charlas a los jóvenes presentes, quienes en la carpa multipropósito de bomberos de Pozo Almonte aclararon sus dudas y participaron con sus pares. Bueno, una actividad el cual es importante señalar que esta actividad es un trabajo que lleva más de un mes de organización y gestión, gracias a nuestro alcalde, don Richard Godoy Aguirre, el cual él lidera y es parte de esta gran iniciativa junto a Dideco y equipo territorial. Importante que esta actividad es convocar a jóvenes, tenemos una excelente convocatoria, queremos agradecer a los jóvenes, el cual ellos dentro de su tiempo, ¿cierto?, consideraron esta actividad como una iniciativa, un nuevo panorama, y un espacio para ellos, para que disfruten, como bien lo ven, es una actividad de sano esparcimiento,
donde participa a todos los jóvenes. Sabemos que muchos de los jóvenes también son padres, entonces vemos niños también. Entonces la idea es que ellos también tengan la posibilidad de compartir con sus niños. Eso es lo que queremos nosotros, el espíritu de esta actividad, de compartir. También es una actividad dentro de lo recreativo, también educativo. Es importante señalar que nuevamente que esta actividad, estamos presentando campañas preventivas del, de cierto, de, por ejemplo, están asesorando, bien orientando cómo es el buen uso del preservativo, también fomentando, cierto, que los chicos deben disfrutar, pero a la vez con responsabilidad. Entonces no tan solo los varones, sino las mujeres. Entonces este equipo de programa de salud y programa de IDECO, de sexualidad y reproducción, están enfocados en eso y estamos fuertes, además, cierto, con el tema de Senda Previene, con la prevención de consumo y drogas, cierto, en exceso. Es importante señalar que además tenemos a bomberos quienes están siendo parte de esta iniciativa, tratando también de cautivar, cierto, y vienen a motivar a los jóvenes a ser voluntarios de bomberos. Y bien, serie de talleres, como lo ven, breakdance, malabarismo, talleres deportivos, tenemos un espacio cultural también para los artistas locales. En esta oportunidad nos orientamos, bueno, tratamos de darle un acceso a los DJs, ¿cierto? Que muchas veces también quedan un poquito de lado. En esta oportunidad les dimos la posibilidad de ir y trajimos una banda de Iquique para que las bandas de Pozo del Monte también puedan disfrutar. Muchas veces disfrutan el escenario, pero no es lo mismo. En esta oportunidad los chicos pueden venir, disfrutar, y una de las bandas más destacadas de la ciudad de Iquique está acá, que es Locos de Acá. Y bueno, eso más que todo, agradecer la convocatoria y la participación. Solamente, bueno, más que todo, invitar a los jóvenes a visitarnos. Estamos ubicados en la ex oficina de la Gobernación para que nos vayan a presentar alguna propuesta, nos vayan a contar un poquito qué es lo que les gustaría para ser parte también de este diagnóstico juvenil que vamos a hacer en la provincia, porque estamos trabajando en redes también, tratar de trabajar no tan solo con la comuna de Pozo del Monte, con la comuna de Guara, Pica, somos uno y la idea es que vamos todos remando para el mismo lado, y eso es lo que queremos. Así que más que todo agradecer, muchas gracias, y bueno, todos invitado a la segunda parte de la feria juvenil, que es pronto. Primero, tremenda convocatoria de jóvenes acá al CAPI municipal, destacar el trabajo de la Oficina de la Juventud liderada por Esteban, y además todo el equipo territorial que se han sumado a una jornada de taller, una jornada de reflexión con los jóvenes, con mucha actividad, y que esperamos que sea se repita en el tiempo y todo lo que hemos diagnosticado hoy día con ellos sea en apoyo para generar más actividades. Así que felices por lo que está haciendo Esteban con la Oficina de la Juventud. Es así como el municipio, liderado por el alcalde Richard Godoy Aguirre, destaca a los movimientos juveniles que hacen más fuerte e innovadora la gestión y el crecimiento de nuestra comuna, trabajando en conjunto y anunciando nuevas instancias futuras de participación abiertas para los jóvenes y toda la comunidad.